Sí, hola. Gracias.
8,2 kilómetros. Hoy una tuneladora coladó el subsuelo de Galicia y de Vigo para traer aquí al centro de la ciudad la esperanza de la alta velocidad, del tren de alta velocidad y del futuro. En el momento en el que la tuneladora, hace ahora escasamente 5 minutos, empezaba a desgarrar la mayor parte de las rocas, llamé al ministro de Fomento. Y directamente, mientras oía el ruido de la tuneladora, le reconocí y le mostré el agradecimiento de la ciudad de Vigo, porque finalmente fue capaz de llevar a cabo una promesa y un compromiso político que hoy es realidad. ¡Amigo mío! Claro.